Tenés razón, Abel. No vale la pena que nos peleemos. En el fondo yo te quiero. ¡Ay, yo me lo creo! Entonces callate. Ay, y Carlito, ¿vos nunca le presentaste un novio a tus padres? Estás loco, ellos no saben nada. ¿Qué no saben? ¿Qué soy? No, no saben, ¿por qué? ¡Son ciegos en tu casa! Dale, hija de acá. Maricón, maricón, sigo gay.com. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! No, por supuesto. Si acá Mauri se nos casa para disfrutar de una mujercita dulce y atenta. Sí, que muy pronto se convertirá en toda la villana de Disney juntos. Y lo verá loco con los celos. Y le dará dos niñas preciosas que harán sufrir a su próxima pareja. Los domingos están muertos con la familia política. Suegro, suegra, cuñaditas. Los cuñaditos. Oh, los maridos de las cuñaditas. Una mujercita que se meterá en los momentos menos oportunos. Exigiendo sexo heterosexual a diario. Estos partidos son una verdadera tortura. Con razón te pones tan loco cuando miro los partidos de fútbol por televisión. Y eso no es nada. Cuando había carrera de ciclismo, me remolcaba con él. Nos sentamos en el cordón de vereda 2 horas para verlos pasar. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Andrés, Andrés! ¡Olé, olé! A ver, que no estás en la cancha. Ah, no, vení, tirado en la tribuna. ¡No! Tranquilo. No, no vamos a tomar mucho, normal. Control de alcoholemia, malos recuerdos. ¿Cómo te voy a mentir? Bueno, querés el teléfono y llamás y no me crees. Tú, son todas iguales, ¿eh? Todas, 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 todas. Sí, gorda, Pablo, Abel, Carlos, estamos todas. ¡Todas, dijo todas! ¡Todas, todas, todas! ¡Ay, la voy a fantasear! ¡Ay, pero mira qué lindo! ¡Sos de esos mirones de vestuario! ¿Quién no? ¿A quién no se nos va a la vista en la ducha del vestuario? A mí. Yo no miro a los demás. Los demás me miran a mí. Realmente Adrián Tesne, que vos llamás amigo. Este pedazo de... ¡Este pedazo de lo que sea! ¡Cómo de lo que sea! Está cuando lo necesito, me escucha, no me pide sexo a cambio. Pero ¡qué maravilla! Porque estaba tratando de olvidarte. Y como te querés olvidar de alguien, no le contestas las llamadas. ¿Y lo lograste? Olvidar, sí. Perdonarme. Ahora quisiera mirarte a la cara y no sentir tanto dolor. Si te duele, quiere decir que todavía te importo. Lo que me duele es pensar en lo estúpido que fui.